Valentina González es una cantante y compositora nacida en Guadalajara, Jalisco, que si bien a principios del año 2000 se dio a conocer dentro de la música electrónica, luego tomó el camino de la música independiente para replantear el significado de música mexicana por medio de una prodigiosa voz y una propuesta vanguardista. Te quiero libre como el temporal. Te quiero libre una vez más. Y tuve un par de bandas más, más en la línea del rock, unas con un poquito más de electrónica, hasta que pues apareció en la escena Susy 4 y yo sabía que Denise Guerrero de Belanova había grabado el sencillo este de Sweet Tropical. Lo escuché y me encantó, no podía creer lo que había escuchado y dije, ay, yo quiero. Y entonces agarré un demito que tenía y fui corriendo a la oficina, que estaba relativamente cerca de mi casa, y así de, hola, mucho gusto, soy Valentina y les va mi demo. Ojalá podamos hacer algo. No había pasado, yo creo que ni 5 minutos que había salido de ahí, cuando ya me estaban llamando, por favor, es que grabar ya. Pues ese fue el principio de una relación pues muy fructífera en muchos sentidos, ¿no? Si bien, digo, con ellos en particular solo hay 2 sencillos, ¿no? Stars y On Time. Pero bueno, de ahí se hizo toda mi vinculación con Nopal Beat. Y bueno, ya empecé con Sweet Electra. Ahí sí, otra vez ya, y ya a componer, ¿no? A co-componer y en otro género, ¿no? Que ya será ya electrónica house, ¿no? Como le llaman. Y bueno, Galápago y bueno, un montón de otros proyectos que se desprendieron de eso. Yo creo que cuando me di cuenta lo abrumadora de la industria musical, lo abrumadora que podría ser, me di cuenta que si yo me seguía por ahí, es probable que me podría quedar por mucho más tiempo del que querría a esa edad, o sea, tan joven. Y así fue que decidí irme, o sea, en medio de muchísimas expectativas comerciales, evidentemente, ante el asombro y espanto de muchos, Valentina se fue. Y no me arrepiento, pero ni por un segundo, al contrario, fue una posibilidad no solo de crecer como cantante y educar mi voz, sino sobre todo de educarme a mí como persona, como ser humano, como mujer, como mexicana fuera de México. Un día, Valentina descubrió la potencia de 100 capas de su propia voz. Agarré con el software primero, me puse como a jugar y literalmente, o sea, cuando le puse play fue así como si me hubiera conectado con lo más profundo y ancestral de mi ser y hubiera como de repente toda mi humanidad tenido un sentido perfecto, ¿no? Así como un círculo perfecto y fue como, eso es lo que quiero, o sea, de acuerdo, la electrónica y tantos géneros que pueden tener obviamente cosas atractivas, pero yo necesitaba algo 100% orgánico, 100% humano, trascendente, sutil también de algún modo, poderoso. Que tocara, ¿sabes? Entonces, pues me encantó. Y de ahí, bueno, empecé con mis pedales, empecé ya a componer canciones con los pedales, empecé a tocar en España y bueno, ya unos años después me regresé y ya directamente a grabar mi primer disco, La Valentina. También creo que cuando uno tiene proyectos que un poquito sí se adelantan al momento en el que están ocurriendo las cosas, en particular en este país, pues tarda mucho más, ¿no? Porque entonces a los años Carla Morrison y Jimena Sariñán estaban usando los mismos pedales, pero yo lo hice antes, entonces pues la gente todavía está como descubriendo ese paradigma y un poco entendiendo si lo asimila o no, porque está acostumbrado a otras estructuras, ¿no? Mexicanos a grito de guerra. El acero aprestado y el bridón. Y curiosamente en Argentina todos los cierres de radio, ¿no? Terminan con una versión distinta hecha por cualquier músico nacional del himno nacional. Y a mí eso me parecía una genialidad, me parecía que era una manera muy bonita de realmente apropiarse de los símbolos, ¿no? Que no tienen caso como piezas de museo intocables, sino realmente apropiándoselas. Y tenía yo la idea que si uno puede como modificar incluso como a nivel de frecuencias, en este caso también de melodía, algo tan fuerte como el himno, que
de algún modo se podían como generar cambios. Sobre su presentación en el espectáculo Amar y Vivir, un homenaje a Consuelo Velázquez el pasado 10 de octubre en el Festival Cervantino, donde Valentina compartió escenario con Cecilia Toussaint, Denise Gutiérrez, Leiden y Abigail Vázquez, la cantante opinó. Pues bueno, primero creo que es la realización de un sueño largamente acariciado, que era estar en el Festival Cervantino. Para mí eso es importantísimo. Mucha emoción, mucha ilusión de poder estar aquí interpretando, además, bueno, el acervo musical de una gran compositora jalisciense, ¿no?, que es Consuelo Velázquez. Marta Silva, con imágenes de Alejandro Luna, Zona Franca.